más que como procurador, como guanajuatense y principal impulsor de la presa del Zapotillo, llega un recurso federal que señalan como raquítico, ¿no? La promesa del presidente de México nunca habló de alguna cantidad, pero ¿cómo ve usted estos 397 millones? Mira, por excepción voy a tratar el tema porque es un tema que yo he venido tratando desde hace muchos años, desde que era yo regidor en 1994, para ser más preciso, y además como presidente municipal tuve la fortuna de lograr que se firmaran todos los convenios que son el marco para la realización de esta obra, la presa y el acueducto. El año pasado, todavía como diputado federal, impulsé un presupuesto importante para esa obra, pero ¿qué nos ganamos? No se creció ni un peso. O sea, lo importante no es cuánto se le asigna, sino cuánto se ejerce. Y yo subrayo que aquí lo más importante es la voluntad del presidente de la República, manifestada públicamente, de que esa obra se va a concluir. Esa es la mejor garantía que tenemos. Y yo hago votos para que el recurso que se está asignando se ejerza al 100%, porque el parámetro de comparación para el 2015, 2016, 2017 y 2018 es 0 pesos con 0 centavos. Entonces lo que necesitamos es que ya empiecen a bajar el recurso y otra vez empiece la obra a concluirse. Está en su última etapa. A la presa le falta muy poco para estar lista, tiene un avance de arriba del 95%, pero el acueducto, que es lo que le da funcionalidad a la presa, es el que está muy bajo, menos del 10%. ¿Tendría que revisar entonces Hacienda los subejercicios que se hicieron anteriormente o a partir de ahora ver en qué se deposita? Todavía hay figuras legales para que el recurso 2018 pueda ser ejercido parcialmente entre enero, febrero y marzo, y luego ya se regresa. Yo, como lo veo, una apreciación por el conocimiento que tengo del caso y como legislador federal que he sido y funcionario federal en más de una ocasión, estoy seguro que entre lo que puede ejercerse todavía del presupuesto anterior hasta marzo de este año, y dado que el presupuesto nuevo realmente se empieza a ejercer en abril, pudiera entre ambos complementarse una cantidad muy similar a la que se había pensado para este año. Y eso es algo que es perfectamente legal y posible por parte de Hacienda y de las autoridades. Y creo que también lo más importante a subrayar es que ahora será el propio gobierno quien ejecute la obra y además quien la administre. En otras palabras, no será un negocio privado el agua en Guanajuato. Pero ya sabe usted quién realizará esta obra. Se hablaba de Fonadín, pero no. No tengo el detalle. Okay. No tengo. Bueno, gracias a todos.